Vox ha expuesto los motivos por los que el gobierno de Sánchez e Iglesias debe caer. Se los explicamos. El primero de ellos, la propia constitución del gobierno, que se llevó a cabo mediante un fraude al electorado, ya que Pedro Sánchez aseguró a los votantes que no pactaría con Podemos ni con las fuerzas independentistas e hizo todo lo contrario. Sánchez llegó a la Moncloa engañando a sus votantes y cruzando todas las líneas rojas. Maldita hemeroteca. Bueno, yo tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. 24 horas después de las elecciones del 10 de noviembre, Sánchez olvidó sus promesas electorales y selló el pacto para un gobierno de coalición con Unidas Podemos, un pacto con aquellos que llevarían a España a una situación similar a la de la Venezuela de Chávez, en palabras del propio Sánchez, un pacto con aquellos que defienden un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Parece que el fin justifica los medios para el presidente. Tras los acuerdos con Podemos, Sánchez se dispuso a reeditar el pacto de la moción de censura con el separatismo, a pesar de que dijo una y mil veces que no lo haría. Yo no he pactado con los independentistas, no, que es mentira, nunca, que es falso, señor Sánchez. Que es falso, no tome el pelo, que es falso, y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso, claro, claro. Falso es falso, no, claro. Es no y nunca es nunca. Con el fin de lograr el apoyo de Esquerra Republicana, Sánchez prometió la mesa de negociación en la que se hablaría de referéndum, de autodeterminación y de amnistía para los golpistas de octubre de 2017. La mesa de negociación es una repetición de la reunión de Pedralbes en la que se tomaron en consideración los 21 puntos de la vergüenza de Torra, que incluían un mediador entre el Gobierno de España y la Generalitat como si de un conflicto internacional se tratase. El gobierno hace lo que sea para seguir adelante. Anunció la tramitación del indulto a los golpistas con tal de aprobar los presupuestos generales del Estado. Y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno. El gobierno ha cedido en muchos otros asuntos. El cambio de posición de rebelión a sedición de la abogacía del Estado en el juicio en el Tribunal Supremo, lo que conllevaba una pena sustancialmente menor para los golpistas. El Ejecutivo tampoco adoptó las medidas necesarias para la vuelta a España del prófugo Puigdemont, a pesar de haberlo prometido. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España. Y el gobierno tampoco hizo nada cuando Torra se negó a ser inhabilitado. Finalmente Vox consiguió que la inhabilitación se hiciera efectiva. El gobierno anunció la reforma del Código Penal para reducir la pena por sedición. Así le facilitan el trabajo a sus socios separatistas. Sin embargo, el apoyo del independentismo catalán no es suficiente para seguir en la Moncloa. Y Sánchez se abrió a pactar con Bildu, con el brazo político de ETA. Desde entonces se han permitido homenajes en las calles etarras con delitos de sangre, se han permitido actos contra la Guardia Civil en tierras vascas sin la intervención ni la menor queja por parte del Ministerio del Interior e incluso se ha procedido al acercamiento de presos etarras, un total de 95 acabando con la política de dispersión. ¿Quién sabe qué será lo siguiente? Sánchez había vuelto a mentir. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez. Otegi no solo otorgó su abstención en el Congreso para que Sánchez fuera presidente, sino que también le dio el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. El Partido Socialista Navarro se unió a Geroabay, a Podemos y a Bildu para llegar al poder. La ambición desmedida de Sánchez es tal que Bildu se siente muy poderoso con unos pocos escaños en el Congreso. Hoy es el día que tras tres décadas intentando acabar con la izquierda independentista vasca, resulta que estamos aquí condicionando el gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba. En este contexto se produjo la transferencia al gobierno vasco de la competencia en materia penitenciaria, lo que comportará una amnistía encubierta y una inmediata excarcelación de la población reclusa etarra, que cumple condena en la actualidad, según defiende Vox. Finalmente, llegó el colmo de los colmos. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Vox también argumenta que la nefasta gestión de la pandemia es una razón de peso para la moción de censura. España cuenta con más de 56.000 fallecidos, de los cuales el Ejecutivo solo reconoce 31.000. El Gobierno se niega a aceptar la cifra real para salvar, en la medida de lo posible, su imagen. Las mentiras han sido y son una constante durante la pandemia, como aquel comité de expertos al que tanto hacían referencia y que no existía.
El gobierno tampoco protegió a los sanitarios, 61.500 contagiados que no tenían el material sanitario adecuado para protegerse frente al virus y que tuvieron que recurrir a bolsas de basura para protegerse. Las residencias de ancianos, responsabilidad de Pablo Iglesias, también han sufrido las consecuencias de la negligencia del gobierno. Más de 20.000 ancianos fallecidos bajo el mando único del Ejecutivo. Una auténtica tragedia. La gestión también ha sido catastrófica en el ámbito económico. 3,3 millones de parados, la tasa de paro en el 15,33%, 150.000 trabajadores que siguen sin cobrar el ERTE y una caída del Producto Interior Bruto del 17,8%. La ruina económica sin paliativos. Un gobierno responsable de la gestión criminal de la epidemia del coronavirus. Un país con las medidas más restrictivas para combatir el coronavirus y que, sin embargo, lidera el ranking mundial de efectos catastróficos de la COVID. Un gobierno cuya gestión nos ha llevado a tener los bancos de alimentos desbordados, las colas del hambre, muchísimas familias condenadas a la ruina, a la miseria. Vox sostiene que esta moción también va contra las políticas que fomentan la inmigración ilegal. Han llegado a territorio nacional un total de 17.204 inmigrantes ilegales, según los últimos datos recogidos por ACNUR. Las llegadas van en aumento. Sin ir más lejos, la semana del 14 al 20 de septiembre llegaron 1.206 inmigrantes ilegales. El efecto llamada del gobierno, con medidas como el ingreso mínimo vital, surte efecto. Vox defiende que el único proyecto de este gobierno es mantenerse en el poder a toda costa y por eso están intentando neutralizar a los contrapoderes que frenan al Ejecutivo. Doblegó a la Abogacía del Estado por sus pactos con el separatismo. Tomó la Fiscalía General del Estado con el nombramiento de Dolores Delgado, exministra socialista, como fiscal general, acabando con la neutralidad que se le presupone a la Fiscalía. Llevó a cabo una injerencia en el Poder Judicial y una purga política sin precedentes en la Guardia Civil, con el caso de Pérez de los Cobos y la investigación del 8 de marzo. Desde sus inicios manipuló el CIS con Tezanos a la cabeza para impulsar los deseos del gobierno, aplicó un estado de alarma que vulneró los derechos y libertades de los españoles, regó con millones de euros a los medios de comunicación para que callaran ante la peor gestión del mundo y dijeran salimos más fuertes y como colofón se está realizando una ofensiva frontal contra la monarquía enmarcada en un proceso constituyente para traer a España un nuevo régimen. Esto ya va más allá de una trifulca política, no tiene mucho que ver ni con izquierdas ni con derechas, tiene más que ver con el desmontaje de un andamiaje que se construyó a raíz de la Constitución de 1978 y que hoy está en peligro, como no ha estado nunca antes. No había visto nunca semejante ataque a nuestro orden constitucional. Nunca había visto un gobierno que se enfrente al rey. Vox considera que el gobierno tiene que asumir responsabilidades por sus corruptelas. Este es el caso de Podemos, que ha sido imputado por presunta financiación ilegal. El Partido Socialista, por su parte, carga con el caso ERE, el mayor fraude de dinero público de las democracias europeas, con 680 millones de euros malversados. Ni Sánchez ni Iglesias han salido aún a dar explicaciones, a pesar de que decían traer la regeneración y la limpieza a la política española. Vox considera que hay motivos de sobra para la moción y que jamás fue tan necesaria. Que no podemos asistir silentes e impávidos a la mayor degradación de la vida nacional en muchísimo tiempo en España. Y cumplimos con nuestra responsabilidad, que es presentando esta moción de censura. Vox se fijó como objetivo hacer frente al gobierno social comunista y al separatismo en todos los ámbitos, en la calle, en los parlamentos y en los tribunales. La lucha judicial contra el independentismo está dando sus frutos. Quim Torra ha sido inhabilitado gracias a las acciones judiciales de Vox. La negativa de Torra a retirar este insulto a la democracia española de la fachada de la Generalitat le ha costado su inhabilitación. El ya expresidente desobedeció la Junta Electoral a pesar de que se le ordenó quitarla. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le inhabilitó por desobediencia. Esta condena ha sido ratificada de forma unánime por el Tribunal Supremo. Este camino lo inició Vox el 3 de septiembre de 2019 con una querella contra Torra por desobediencia que acabó en sentencia condenatoria. Gracias a la querella de Vox contra Torra por delito de desobediencia, gracias al trabajo extraordinario de nuestros servicios jurídicos con Juan Cremadas y Marta Castro, gracias a los españoles que pagaron 15.000 euros de fianza que nos exigió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hoy Torra ha sido inhabilitado de forma definitiva por el Tribunal Supremo. Torra ya debe estar fuera de la vida política. El proceso ha sido largo, más de un año.
porque la defensa de Quim Torra trató de dilatarlo con innumerables maniobras, a pesar de que él mismo reconoció que desobedeció. Ni que la Junta Electoral Central no fuese el órgano competente, ni que no utilizar el tratamiento de molt honorable fuese también una causa de agravio, también la utilización de argumentos a límite, la recusación constante de todos los miembros tampoco ha tenido ningún éxito porque no tenía ningún fundamento, ni en la misma medida todos los argumentos que pretendían derivar hacia unas connotaciones y un sesgo político, lo que únicamente debería ser jurídico. Ninguno de los argumentos de la defensa funcionó y Quim Torra ya ha sido inhabilitado gracias a las acciones judiciales de Vox. Sin embargo, el PP ha intentado ponerse la medalla. Lo cierto es que los populares no participaron en el proceso judicial en ningún momento. Lo único que hizo el partido de Casado fue solicitar a la Junta Electoral que se ejecutara la sentencia que había conseguido Vox en los tribunales. Prueba clara de ello es la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ambas sentencias aparece como acusación Vox junto a la Fiscalía. Ni el PP ni Ciudadanos aparecen por ningún lado. La consecuencia de la inhabilitación es que habrá elecciones autonómicas en Cataluña. Y lo que exigimos es que de forma inmediata se proceda a disolver el Parlamento autonómico y convocar elecciones autonómicas en Cataluña para que Vox entre con fuerza y la voz de cientos de miles de catalanes se oiga en el Parlamento de Cataluña para gritar que viva Cataluña, pero que por encima de todo viva España. Hasta aquí la España viva. Nos vemos la semana que viene.